Se está haciendo mucho énfasis en reafirmar la capacidad institucional del gobierno del estado de Michoacán para enfrentar la inseguridad. De ahí que toda esta semana se ha dedicado a poner en marcha la segunda etapa de este plan de seguridad, que consiste sobre todo en reforzar los cuerpos policiales. Lo explica el secretario de Gobierno, Carlos Herrera. Inicia con la segunda etapa del plan de seguridad integral para Michoacán. ¿Por qué segunda etapa? Bueno, pues esto es como una casa, les decía yo hace unos momentos, como una casa. ¿Cómo se construye una casa? Tienes que empezar de la cimentación, tienes que empezar desde abajo a construir. Ya se terminó la primera parte, que era primero devolverle fortaleza institucional al estado de Michoacán. Ya no la tenía, había que fortalecer todo, había que preparar nuevos policías, había que construir cuarteles, comprar unidades, comprar armas, había muchísimas cosas que hacer, que a lo largo de poco más de 3 años se lograron ya hacer, y eso nos permite llegar a una segunda fase. ¿En qué consiste? En que el estado de Michoacán, todos los elementos de seguridad pública que estén desplegados en la región Costa Caliente y Sierra del estado de Michoacán, serán elementos que estén certificados, que estén acreditados, que cuenten con todo lo necesario para hacer su labor de manera eficaz y de manera eficiente. La invitación, la misma invitación, es para los presidentes y presidentas municipales, que los y las presidentas municipales pues vean reflejado esa demanda ciudadana de seguridad pública en los presupuestos.